Hoy hemos presentado el estudio de la revolución del talento conectado. Es un estudio de ILCE y donde preguntamos a los directivos de recursos humanos cuáles eran las tendencias de recursos humanos para el año 2020. Básicamente hemos explicado siete tendencias. La primera tendencia, pues, cómo el talento cada vez más será talento social, cómo se aprenderá desde una perspectiva social. Una segunda tendencia, que es el rol de social networker y cómo esto influye en la selección y la atracción del talento. Dos temas relacionados con la flexibilidad tanto en el tema de retribución y carrera personal, como la flexibilidad en lo que sería todo el tema de relaciones laborales. Hemos hablado de cómo esto impacta en las organizaciones. Lo que le llamamos la organización 2.0, y por último hemos hablado de cómo los nuevos valores están transformando también las organizaciones, cómo los nomads y todo este tipo de valores que se consideran valores millennials en realidad se están incorporando a las organizaciones de forma muy rápida. Cómo esto está afectando al futuro de lo que sean las competencias del rol de recursos humanos, un rol que es mucho más gestor del cambio, un rol donde sus competencias sobre innovación, competencias digitales, visión estratégica, pues cobran más importancia que las que tenían anteriormente.